Cantú, que es el líder y el mero mero inventor de los Tammy Tex, allá en los años del 78 fue cuando iniciamos. Bueno, él inició los Tammy Tex. Los Tammy Tex es un grupo que lleva que más de 30 y tantos años, no le ponemos los tantos, con muchos éxitos como La Suavecita, Micaela, El Tiquita, Chunchácale, pues infinidad de éxitos que gracias al apoyo del público nos hemos mantenido ahí. Destacan varios éxitos ahí, como La Musiquera también, Noche Santa Marta, lo dijiste, El Corazón Espera, de Que Te Quiero, Te Quiero. Vamos a mirarnos con una pregunta, la pregunta acá es que dicen que por ahí, que sí, que no. Salió Fito Olivares de Tammy Tex empezó con Fito Olivares. ¿Cómo estaba el resultado? Explícame, ¿cómo está esa unión musical ahí? Yo sé que la musiquera es... es Fito Olivares, ¿verdad? Sí, sí, qué bueno que tocas ese tema, ¿verdad? Porque... En buen plan, ¿no? No, en buena onda, somos amigos. Lo que pasa es que Fito Olivares, comenzó con Tammy Tex, no Tammy Tex con Fito Olivares. Él, cuando nosotros iniciamos el grupo, nos pasaba canciones, ¿verdad? Cuando él decidió hacer su grupo, ¿verdad? Fueron sus hermanos también los que iniciaron con nosotros. Todos sus hermanos, que Javier, que en paz descanse. Entonces Fito nos daba canciones, pero él nunca empezó con Tammy Tex. Al tercer disco entró con nosotros, ¿verdad? Nada más el tercer disco. Pero de hecho, Fito... ¿Eso fue antes de que se hiciera? No, sí, definitivamente. Fito andaba con un grupo que se llamaba Luto Estrella en Miguel Alemán, Tamaulipas. Aclarando ya ese punto, ¿verdad? De que Tammy Tex siempre ha sido Tammy Tex. Fito Olivares comenzó, él comenzó con el grupo de Tammy Tex. No Tammy Tex comenzó con él. Para aclarando ese punto. Después de que se salieron los hermanos de Fito, y Fito joven entró con nosotros, entonces pues él ya es el que tiene más tiempo en la agrupación. Y sí, de los originales, efectivamente, yo es que siempre he estado ahí gracias al apoyo del público y gracias a que siempre han aceptado la música de Tammy Tex. La verdad es que estamos muy contentos de que la gente todavía solicite las canciones de Tammy Tex, pues va a haber Tammy Tex para mucho tiempo. Bueno, ya saben, búsquenlos en el Facebook, los Tammy Tex. Yo tengo el privilegio, el honor de poder tocar la guitarra con ellos, me da chamba. De vez en día. Me pago bien. Me paga muy bien, es el que paga mejor. Ustedes, todos esos que vienen de la escuela vieja, mañosos, paguen bien a los músicos, no sean así, ¿ok? La mitad de la que está muy bien, la baila.
ves tú la escena de este tipo de cumbia, de este tipo de música tropical, que es con guitarra, con órgano, el estilo de cumbia norteña de Tamaulipas, pero con no con acordeón, sino con teclado, ¿verdad? La verdad, sinceramente, estábamos un poco olvidados, ¿verdad? Porque lo norteño nos tenía de cuenta que la pata ahí en el pescuezo, moderno, sí. Norteño light. Pero ahorita, la verdad, yo pienso que viene otra vez ese auge de lo que es el teclado y la guitarra, la música tropical. Pues de hecho, esa música comenzó aquí en Houston. Aquí se inició en los años de los 78 70, o los 80. Con las superestrellas. Sí, tantos grupos que se iniciaron, que si los contamos, olvídate, son bastantes. Que muchos se quedaron en el camino, muchos ya no están y muchos todavía. Esos todavía, ahí andamos todavía nosotros. Pues como te digo, mientras que el público nos apoye, pues va a haber trámites para mucho tiempo. Super Naco, ooh!